Hace algunos años, en Pacaya Samiria Amazon Lodge, acuñamos la frase de que en nuestro lodge el tiempo solo se mide en amaneceres y atardeceres. Con ello queremos reflejar que nuestro objetivo es y será siempre que tu experiencia en la Amazonía peruana sea óptima y que tu contacto con la naturaleza te produzca sensaciones y emociones únicas e irrepetibles. Que te confirmen que las cosas más valiosas en la vida no son materiales, sino intangibles. Nosotros creemos firmemente que los recuerdos, las sensaciones, los sentimientos, las emociones, las vivencias y, cómo no, los momentos que se pueden vivir en Pacaya Samiria son cosas que no pueden ser ni medidas ni compradas. Pero queremos avanzar más en esta línea. Y por eso te pregunto, ¿qué pensarías si te decimos que ahora es posible que vivas tu propio sueño en la selva? ¿Alguna vez has soñado, por ejemplo, con comprometerte con tu pareja en un entorno inimaginable? ¿O quizás disfrutar de una cena privada con tu familia en medio de la selva con todo el cuidado y el lujo que tú te mereces? ¿O simplemente contemplar la naturaleza horas y horas sin interrupciones ni interferencias? Pues para eso hemos creado el programa Pacaya Privé, para que vivas en nuestro ecolodge momentos tan valiosos como inconmensurables, de esos que no se pueden explicar, sino simplemente sentir,
como la magia. Salgámonos del guión y de los viajes prefabricados. Nadie podrá decirte, yo también estuve allí o yo también viajé ahí. Porque solo tú serás el dueño de los momentos que habrán sido creados en exclusiva para ti. Y solo tú los habrás disfrutado. Si nos acompañas, en los próximos minutos descubrirás qué es Pacaya Privé y cómo es ahora mismo la forma más personal y segura de viajar a la Amazonía. Soy Adolfo Arana y en nombre de Pacaya Samiria Amazon Lodge te doy la más cordial bienvenida a Pacaya en primera persona. Adelante, intro. Pacaya Privé es nada más y nada menos que el uso exclusivo de nuestro coloso. Pero, ¿qué significa uso exclusivo? Significa que tú y tu familia o grupo de amigos serán las únicas personas permitidas en nuestras instalaciones. Todas las áreas del lodge y de su entorno, que incluye jardines, restaurante, bar y nuestra reserva privada, estarán reservadas para tu uso exclusivo. Pero Pacaya Privé no es solo eso, también es crear para ti una historia de viaje, inspiradora y personalizada según tus necesidades específicas. Te preguntarás, ¿por qué optar por el uso exclusivo de nuestro coloche? Pues la principal ventaja de contratar el uso exclusivo de nuestro coloche es la posibilidad de adaptar tus actividades diarias exactamente como desees. Es vivir tu propio sueño en la selva. El levantarte antes del amanecer o dormir hasta que salga el sol será decisión tuya. Buscar una especie o un ave en particular durante el tiempo que quieras, pasar la tarde navegando, hacer las mejores fotografías sin prisas ni agobios en lugares increíbles, extasiarte mirando el sunset con una copa en la mano, celebrar el evento de tus sueños con tu familia o amigos, o disfrutar de un excitante Adventure Bootcamp con actividades de supervivencia en nuestro bosque privado, son opciones que también serán tu decisión. Todo ello con un equipo a tu completa disposición. Tu guía privado, tu cocinero, tu personal de servicio, asistencia médica online e incluso personal especializado y hasta una niñera si así lo requieres. Pero estamos hablando de una experiencia personalizada y por ello necesitamos descubrir cómo eres y cuál es tu sueño. Para lograrlo, hemos creado la figura del Experience Ambassador, que hará realidad tu sueño y es responsable directo de crear para ti una experiencia única, completamente hecha a medida. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues todo comienza con una conversación con nuestro Experience Ambassador, que te informará respecto a la zona y su potencial, su mega diversidad y todas las actividades indoors y outdoors que puedes realizar tanto en la Gran Reserva Nacional Pacaya Samiria como en nuestra propia reserva privada de 130 hectáreas de bosque primario. Tú solo nos dices cuándo tienes planificado viajar, quiénes son tus compañeros de viaje, con un máximo de 10 personas, qué tipo de experiencia sueñas, o si no, tu wish list personal, y el tiempo que tienes disponible, que puede ser un día o mucho más. Nuestro Experience Ambassador profundizará en lo que te motiva para que podamos gestionar tus expectativas y personalizar tu experiencia. Por la importancia que tiene para nosotros este programa, hemos comprometido a nuestra gerente, María Elena Lau, como nuestra Experience Ambassador en una primera etapa. Ella volcará toda su experiencia como líder en proyectos de sostenibilidad en la Amazonía y su pasión por el coaching turístico en todas las propuestas que te haga. A las 24 horas de tu conversación con nuestro Experience Ambassador, te presentaremos tu plan personalizado, que incluye una descripción completa de tu experiencia, y en especial de esos detalles que hacen que la experiencia sea en verdad personalizada. También incluiremos un presupuesto que luego se refinará hasta que estés completamente satisfecho con el diseño de tu viaje. Lo que sí te aseguramos es que Pacaya Privé vale cada centavo de tu tiempo. Tendrás la flexibilidad de comenzar y terminar cuando lo desees y ver lo que desees ver
a tu propio ritmo. Para asegurarte de que tu plan sea único y no sea duplicado por nadie más, muchos de los elementos individuales seguirán siendo una sorpresa hasta que llegues. Tu guía privado te acompañará durante toda tu experiencia, desde la recogida en Iquitos hasta la finalización de tu estancia. Aunque el plan traduce tus expectativas y necesidades únicas en una experiencia, no perdemos la espontaneidad, ya que una vez en el Ecolodge podrás hacer los ajustes que consideres pertinentes. Por eso, si estás buscando creatividad, flexibilidad, conexiones auténticas, valor y personalización, y por simplificarlo, romper esquemas, Pacaya Sandiri Amazon Lodge es el lugar correcto. Y con Pacaya Privé sabrás que hay momentos que valen toda una vida. Buenas, ahora vamos a ver las preguntas que se han ido recibiendo durante la transmisión. Aquí hay una pregunta de Jesús que dice: si me gusta el yoga, ¿podría solicitar que me organicen sesiones de yoga dentro de estos programas? Bueno, la respuesta es: por supuesto, ¿no? Tenemos programas que ya incluyen esta actividad, como por ejemplo el programa Holistic Circle, que es un programa de bienestar. Pero aquí estamos hablando de cumplir tu sueño, cumplir en realidad todas tus expectativas. Con lo cual, si una de ellas es hacer sesiones de yoga en medio de nuestro jardín, ¿no?, con ese marco esplendoroso de un amanecer, por ejemplo, en la selva, eso es lo que vas a tener. Fiorella, ¿en este programa privado se puede tener conectividad todo el tiempo? En realidad, por temas también de conservación medioambiental, tanto la electricidad como la conectividad al Wi-Fi están limitadas durante ciertas horas. Pero, por supuesto, tratándose de un programa de este perfil, nosotros pues simplemente acordaríamos contigo las necesidades de conexión que tienes para poderlas llevar a cabo según tus deseos. Pablo, he escuchado que en los lodges se pueden hacer sesiones de ayahuasca. ¿En este programa se puede hacer eso? Pues sí, sí es bastante usual que hagan esta pregunta y que además haya muchos interesados en el tema de la ayahuasca. Nosotros hacemos alguna sesión de ayahuasca con todos los cuidados, por supuesto, y seguridad del caso, por cuanto se trata de sesiones pues, que implican, digamos, la parte emocional de las personas. Y solemos traer además para ello a un chamán que vive en una de las comunidades aledañas y que es especialista justamente en este tipo de sesiones, ¿no? Eso sí, hay que acordar las tomas, ¿no?, que tendría que tener cada persona, pues, para poder también situarnos dentro de los marcos seguros que este tipo de actividad impone. Voy a mirar otras preguntas aquí. Joana, ¿hay protocolos especiales de seguridad y de sanidad en este programa? Bueno, en realidad, justamente en uno de los streaming anteriores, me parece que fue como el tercero o así, o el cuarto, mencioné todas las medidas de seguridad que se están tomando en Pacaya Sandiri Amazon Lodge. Hablé de los 50 protocolos de seguridad que cubren todo el ciclo de servicios de Pacaya Sandiri Amazon Lodge, y este programa no es la excepción. O sea, por el contrario, aquí se mantendrán a rajatabla todos esos protocolos, y respecto a ellos, recuerdo que tenemos un servicio de asistencia médica online las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, ¿no?, que estará, por supuesto, a disposición del grupo de familiares o amigos que utilicen o
preserven este programa Pacaya Prive. Oscar, ¿con cuánta anticipación hay que hablar con el embajador para organizar un viaje? En realidad, no con mucha anticipación. Estamos hablando de aquí de un tema también muy personalizado. Yo creo que con unas pocas semanas de anticipación sería suficiente. Por supuesto, todo depende de tu sueño. El plasmar tu sueño es nuestro principal objetivo, con lo cual necesitamos también, en el caso de que requieras algo muy especial, tener el tiempo para poder acopiar los elementos que vamos a necesitar para llevarlo a cabo. Pero, en realidad, nuestro Experience Ambassador está para eso, para ayudarte a ver cómo es posible y cómo podemos planificar ese sueño que te va a llevar a Pacaya Samiria. Bueno, Cecilia nos pregunta respecto al tema de precios, ¿de qué rango estamos hablando? Bueno, no quisiera en este momento hablar del tema de precios, pero sí decir que al tratarse de un programa absolutamente personalizado, pues hay que evaluar justamente todos los componentes de esa personalización. Pero te puedo decir que en términos generales el rango de precios es muy, muy, muy competitivo respecto a ofertas de, digamos, de uso privado de instalaciones que se pueden dar en cualquier parte del Perú o del mundo. O sea, son precios realmente especiales y más bien te invitaría a que habláramos para poder también conocer tus expectativas y prepararte algo, Cecilia, que esté adaptado a lo que esperas o a lo que quieres o a ese, insisto, muchas veces a ese sueño que tú tienes en un lugar tan ideal como es Pacaya Samiria y la Amazonía peruana. Bueno, me parece que no tengo aquí más preguntas. No hemos recibido más preguntas. No tenemos más preguntas por ahora. En cualquier caso, como siempre, cuando tenemos uno de estos streaming, la próxima semana mandaremos una campaña vía Facebook reforzando estos mensajes para que se comprenda mejor el programa Prive, y también que suscite pues, el interés y el acercamiento hacia nosotros pues, para poder comentaros en mayor detalle de qué se trata o cómo podríamos adaptarlo a tus intereses. Por el momento, solamente me queda decir que agradezco que hayáis estado conmigo hoy y que os espero para el próximo streaming, el de la próxima semana, que es 2 de octubre. El tema todavía está por definir, porque estamos armando un servicio muy especial de tipo virtual que probablemente lo lancemos el próximo viernes, pero todavía dejarme que termine de montarlo. Pero, en cualquier caso, nos veremos el próximo viernes en el streaming número 10 de Pacaya en primera persona. Hasta ese momento, por favor, cuidaros y que lo pasáis muy bien.